Al igual que otros templos nubios, el templo de Dendur fue salvado de las aguas del lago Nasser, siendo desmantelado de su emplazamiento original, en el año 1963. Algunos años después, el gobierno egipcio se lo regaló a Estados Unidos, como agradecimiento por su participación en el proyecto de salvamento de los monumentos nubios, debido a la construcción de la gran presa de Aswan. El coste del traslado fue de 9 millones y medio de dólares, y los 642 bloques de piedra, de 800 toneladas, fueron enviados en barco a Estados Unidos, donde han sido cuidadosamente montados, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde se expone desde el año 1978. El lugar que lo alberga está cubierto por una estructura de metal y cristal, proporcionando un espacio muy luminoso, que intenta recrear el clima de su emplazamiento original. El templo fue construido por Petronio, gobernador romano de Egipto, alrededor del año 15 a.C., y fue dedicado a Isis, Osiris, y en honor de dos hijos de un jefe nubio, Pediese y Dihor, deificados por morir ahogados en el sagrado Nilo. El templo fue encargado por el emperador Augusto de Roma para ganarse el favor del pueblo, siendo una versión abreviada de los templos egipcios, cuya planta se ha conservado con bastante consistencia durante más de 3.000 años. No está aclarado el motivo exacto de su edificación en Dendur. Tal vez, los hijos del jefe nubio antes mencionados se ahogaron en este lugar. El sitio originario de su veneración fue una cámara en la roa, detrás del templo, que pudo remontarse a la 26ª dinastía. De reducidas dimensiones, está construido en bloques de piedra arenisca, y mide 13 metros y medio de largo, por 7 metros, desde su nivel más bajo, a su punto más alto. El templo, precedido de una terraza, presenta un plano sencillo, un pilón, y la construcción principal, detrás, a unos 10 metros de distancia. Esta última consiste en una pronaos con columnas, un vestíbulo, y el santuario. El templo aparece ricamente decorado. Los relieves muestran al emperador Augusto en presencia de varias divinidades, entre las cuales pueden identificarse los dos hermanos divinizados y los dioses nubios de Ares Nufis y Mandulis, entre otros. La base del templo está ricamente decorada con tallos de papiros y flores de loto. Sobre la entrada del templo destaca la representación del disco solar alado. En las paredes exteriores, el emperador Augusto se representa como un faraón realizando ofrendas a las deidades Isis, Osiris y Horus. El tema se repite en la primera sala del templo, donde Augusto se muestra orando y realizando ofrendas. Tanto el santuario de Isis, en la parte trasera, como la sala anterior a este, utilizada para las ofrendas, no tienen ningún tipo de decoración. Algunos de los primeros viajeros describieron cómo era este templo. Uno de los ejemplos más destacados está en el libro de Amelia Edwards, Mil millas Nilo arriba.
construido originalmente en la orilla izquierda del Nilo, cerca de la ciudad de Tusis y Calabsa, y a 77 kilómetros al sur de Aswan. En el año 577 de nuestra era, el templo es convertido en una iglesia cristiana copta. Gracias a la aportación técnica, humana y económica de Estados Unidos, en la campaña de salvamento de los templos nubios, podemos admirar hoy, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, este bello ejemplo de arquitectura egipcia.